Amigos, un placer saludarlos. A partir de este momento lo ponemos más cerca de su deporte favorito. Y bueno, hoy es un día importante para la selección mexicana, para demostrar de lo que está hecho. Pero bueno, vamos a dilucidar en esta fecha FIFA todo lo que viene, nada menos que el vendaval de muchos partidos a nivel internacional. En Europa ya se dieron y para eso estamos aquí en la mesa de trabajo y del análisis. Rolando Mejía, buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, compañeros, un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Un saludo a la gente que nos acompaña por la vía del internet. Arquitecto Raúl Nieto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo, Rolando, José Juan, y a todo el público que nos está viendo, nos está escuchando. Tenemos muy buenas noticias ahora para ustedes. José Juan Hernández, hoy un día importante para la selección mexicana, pero también muchas lecturas, lo que va a hacer el señor Osorio, de acuerdo a sus declaraciones previo al partido contra la selección de Honduras, que muchos recuerdan lo que hizo el señor Costly en el Aztecaso para unos, para otros como que no, pues no tienen mucha importancia, pero Honduras ya demostró que sí se puede en el Estadio Azteca, esperando que la selección mexicana se lleve el triunfo hoy por la tarde-noche. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, buenas tardes al equipo de Sportiva TV, y bueno, pues sí, es una desgracia. Yo entro de lleno sí. al grano, nada que... Es una desgracia que cada partido de la selección nacional tengamos que estar viendo a ver si convence, a ver si mete goles, a ver si no nos apabullan, a ver si no hacemos el ridículo. ¿Qué pasa con el fútbol mexicano? Hay dos cuestiones. ¿Qué te parece, Rolando, arquitecto? Más adelante con Marcelo Asaf estaremos haciendo contacto vía telefónica hasta nuestra central deportiva, pero vamos a escuchar los conceptos futbolísticos de cara a lo que será este partido. Y bueno, en rueda de prensa, y comentar lo que dice José Juan en el aspecto, de alguna manera la selección mexicana dio paso a que puede ser de alguna manera no tan fuerte como se cree, o con el famoso gigante de CONCACAF, porque selecciones han visto ya las deficiencias de México en el sentido no solamente del actual técnico, sino de las anteriores gestiones de estrategas, y ahora selección mexicana se ve de otra forma en el aspecto deportivo, muy endeble en ciertos aspectos también administrativos, de directivos, pero eso bueno, ya es cuestión del análisis y de la óptica de cada uno de nosotros. Vamos a la conferencia de prensa que realizó el señor Osorio respecto al partido ante Honduras, estos conceptos futbolísticos que él ya nos tiene acostumbrados. Buenas tardes. ¿Me repite, por favor? Sí, ¿qué representa para usted tener este último encuentro en casa, sobre todo por lo que ha ocurrido con la afición mexicana? No, antes de eso, me preguntó algo. Sí, sobre el funcionamiento del conjunto mexicano. ¿Pero se refiere al buen funcionamiento o mal funcionamiento? No, al buen funcionamiento que ha tenido. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, una gran oportunidad de continuar fortaleciéndonos. Creo que como equipo lo más importante era la reacción, y creo que los muchachos, la verdad, lo asumieron muy bien. Hay un fuerte espíritu de equipo. Ahora también es una gran oportunidad para continuar en el proceso de ganarnos nuevamente la confianza de nuestra afición, ojalá de ustedes también. Y
Creo que el segundo tiempo mejoramos ostensiblemente y el funcionamiento o la idea de juego que teníamos desde el principio la ejecutamos mejor, sin restarle nada. Caso concreto, por ejemplo, de Jorge, todos sabemos que es más marcador que lateral. Entonces, obviamente que con la inclusión de Jesús y el cambio de Miguel a ese costado, el equipo fue más ofensivo por las características propias de los jugadores. Ahora, ¿qué decirle a la afición? Que seguirá, es y seguirá siendo su selección, nuestra selección ahora que estamos. Pero más allá que estemos nosotros u otros, otro cuerpo técnico, que seguramente en algún momento va a ser así, por lo que es el fútbol y la vida misma, siempre hay que apoyar a la selección. Y en este momento los muchachos obviamente esperan ese apoyo incondicional y trataremos de convencerlos que no lo merecemos. De este lado, profesor. Carlos Córdoba, de MBS Televisión. Profesor, ¿ya tiene visto a quién utilizará en la delantera después de que Raúl ya no estará? ¿Y si continuará en algún momento con la rotación de porteros? Bueno, el caso concreto de la posición de 9, ante la ausencia de Javier, obviamente que era entre Raúl y Oribe. Ante la ausencia de Oribe, Raúl tuvo una gran posibilidad y ahora, obviamente que ante la ausencia de Raúl, continuamos en la búsqueda de jugadores que puedan cumplir en esa posición, y en este caso de Ángel Saldívar y Martín Barragán. Creemos que Martín es más para jugar acompañado. Ángel, creemos que hace mejor la función de jugar solo arriba, lo hace en su club, y pues, uno de los dos posiblemente, ¿no? Parte de la declaración de Osorio, vemos más adelante, estaremos escuchando el concepto futbolístico de uno de los elementos de la selección y la famosa rotación, Rolando. Y bueno, antes saludar a Marcelo Asaf, que está ya en nuestra central deportiva en la redacción. Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigo de Deportiva TV? Claro, un gusto saludarlos. Ha sido con Pérez Fonseca en la conducción, todos en el panel, y aquí siguiendo lo que son las eliminatorias por la zona europea, fecha 1, rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y por supuesto, a la espera de lo que haga México esta noche ante Honduras. Y Rolando, pues la pregunta es: ¿Osorio sigue en esa tesitura de pues ser buen publirrelacionista? Porque si sigue en esa búsqueda, ya nos pasó con Chile. Sí, no, esa goleada, ¿no? No se olvida para muchos, pero para él como que sigue en la búsqueda, ¿no? De un equipo ideal para él en esa rotación. Y bueno, pues al menos en este partido pasado estamos viendo que el funcionamiento del equipo sigue sin aparecer, ¿no? Sin ser un funcionamiento adecuado con base en el tipo de jugadores que se tiene. Habla él de que el equipo se fortaleció, pues me parece que todo el primer tiempo estuvo muy por debajo de lo que esperamos. El equipo de la selección de El Salvador se abrió con base en un gol a balón parado, lo cual no quiere decir que el equipo hubiera estado muy presionado. Sí lo tenían en su cancha defendiéndose, pero no había así opciones claras de gol, que son los que al final de cuentas te determinan una verdadera posesión y un verdadero pues desequilibrio en la cancha, ¿no? También está hablando de que puso a determinado jugador, que si bien no era marcador, lo improvisó. Pues eso habla de igualmente de una improvisación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el modelo de tu equipo, el armado o el estilo que quieres hacer, tienes la posibilidad de escoger a quien tú quieras, porque pues eres el seleccionador nacional y tienes esa gran posibilidad, esa gran ventaja. Sí, en contra, como siempre hemos mencionado aquí, pues es la falta de tiempo para trabajar, ¿no? Pero pues me parece que si hacemos una comparación de lo que era la selección mexicana de Herrera a esto, anteriormente se manejaba un sistema y lo dominaban muy bien los jugadores que estaban
y tuvo un buen tiempo para esa planeación que comenta Rolando, y arquitecto recordará las palabras previo al partido contra El Salvador: voy a hacer mi equipo de acuerdo a lo que vea en la liga salvadoreña, que es muy respetable. Palabras textuales del señor Osorio. Sí, sí, y definitivamente pues yo también estoy de acuerdo con lo que comenta aquí Rolando, porque definitivamente sigue todavía con sus transferencias, sigue dándole vuelta al equipo, y lamentablemente pues lo que él comenta, según dice, son oportunidades para los jugadores que en un futuro pudieran seguir con la selección, y ellos por supuesto tendrán la oportunidad de asegurarse de que sean llamados, incluso posiblemente hasta para el Mundial de Rusia, estos jóvenes. Pero yo siento que no tiene la experiencia de este tipo de encuentros, y bueno, en ellos estará el destino de su destino realmente, de si seguirán siendo llamados para la selección debido al juego que realicen, o si definitivamente los hará a un lado. Pero entonces seguiremos con lo mismo de siempre, desde que él empezó, con rotaciones constantes que ya vimos no nos conducen a nada extraordinario. Y la famosa planadora que dijo íbamos a tener, pues yo no veo que aparezca. Creo que Osorio, lo dice en la entrevista, está prácticamente, sabe que en un momento, si llegase a perder hoy en la noche, incluso el empate en nuestra cancha, en el Estadio Azteca, creo que podría por ahí venirse una sorpresa. Lo dice él en la entrevista, que está esperando, que él sabe que en cualquier momento va a venir un cambio, pues sí, pero va a venir un cambio porque él de alguna manera lo ha provocado. Sí, no tiene una idea. Se supone que en la Copa América debió haber tenido ya un cuadro base para este tipo de eliminatorias, más allá de las de la gente que está lesionada. Pues yo creo que debió tener algo más claro, un sistema más claro para afrontar este tipo de compromisos que no son fáciles ni de local ni de visitante. Ya se vio que El Salvador, si El Salvador hubiera tenido más fondo físico, por ahí tal vez un empate, porque incluso en la última jugada que hace El Salvador, que les mueve el balón de 3, 4, 5 toques cerca del área, y que desgraciadamente o afortunadamente para los mexicanos, el rival no supo concretar, el partido hubiera quedado pues un 3-3, a lo mejor un 3-2, no sé, en favor obviamente de México. Y viene la hora de la verdad, Marcelo, porque en el hexagonal, la papa caliente, algunos técnicos no pasan esa frontera para llegar a una Copa del Mundo, Marcelo, y hoy por la noche es el cerrojazo de esta etapa de eliminatorias donde México la tiene fácil, pero el rival se juega su boleto para el hexagonal, caso concreto de Honduras, también relacionado con otros partidos. Hay más todavía. Y además, las eliminatorias.
y parte de lo que hoy en la noche, que siempre queda esa cuestión de cómo México queda ante sus rivales, si se le puede ganar o no, esto dependiendo de un torneo fue muy importante, la Copa América, que dos procesos anteriores no se pasó de la primera ronda, a la siguiente se logra pasar esa barrera, pero en el primer partido lo despacha la selección de Chile por esa goleada memorable, y después también donde él dice que va a haber jugadores en el famoso torneo de los Juegos Olímpicos para probarlos que tienen cabida dentro de la selección, y ahora volviendo a manejar otro discurso en la selección de El Salvador, diciendo que va a ver la liga, el parámetro de una liga respetable para él, y que de ahí va a poner su planteamiento táctico o su once inicial. Y ahora, pues de nueva cuenta, regresa en el tenor de mencionar, de darle cabida a otros porteros o otras posiciones dentro del terreno de juego. Esto es también parte, seguimos con lo que es la conferencia y este análisis de lo que dice el señor Osorio. Manchester City, West Ham, siempre va a ser esa constante, un equipo, o siempre va a ser esa posibilidad de un equipo que juega como ellos y del rival que juega como nosotros, a elaborar, a templar la línea defensiva muy arriba. Entonces esperemos darle la menor posibilidad de transiciones y ojalá lograr un muy buen resultado. El profe de reivindicarnos ante nuestra afición. Nuestra única manera de hacerlo es tratando de darlo todo dentro de la cancha, de hacer un buen fútbol y ganando el partido. Eso ya queda atrás, en el pasado, y nosotros pensamos en el futuro y lo que nos toca hacer de ahora en adelante. Hola, profesor, buenas tardes. Mauricio May de Televisa Deportes. Profesor, ¿qué tan distinto va a ser el 11 del día de mañana con relación al 11 que nos presentó el viernes en San Salvador? ¿Y cómo está físicamente Javier Aquino? ¿Puede ser considerado mañana para jugar de arranque? Javier, bueno, como todos lo vieron, sufrió demasiados golpes. Yo creo que el árbitro, no hablemos de eso. Javier, como siempre, nos mostró que es un jugador muy aguerrido, con coraje para seguir enfrentando a pesar de todos los golpes que sufrió. Estuvo un poco golpeado, pero notamos y personalmente veo a Javier muy animado. Es un jugador muy importante acá en nuestro grupo. También tengo al mismo tiempo la tentación de protegerlo un poco. Entonces, ahí por ejemplo está el caso de Irving, que nos da un juego similar, de pronto menos habilidoso, más rápido. Al final tomaremos esa decisión. Entonces, de estar todos bien mañana, yo creo que vamos a tratar de darle la oportunidad o dos a tres y bueno, creemos que todos vienen acá con la ilusión de participar, con la misma ilusión que tenía, por ejemplo, Ángel Sepúlveda en el último juego, y todos merecen esa oportunidad. Trataremos de ser justos, entendemos el rival que enfrentamos y sobre nuestra idea de juego yo creo que todos la pueden cumplir. Y como debe ser, hay posiciones donde la decisión final va a ser muy marginal y siempre nos vamos a apoyar en eso, que debe de ser así, para bien del fútbol mexicano y para nosotros tratar de cumplir. Me parece que solo se ha venido complicando las cosas, ¿no? Una, en la forma en que habla, muy, muy técnico, muy tecnificado, cuando me parece que grandes personajes de la historia, de la literatura, en su forma de hablar, lo hacen de la forma más sencilla para llegar al mayor público posible, ¿no? Y los pseudo cultos, leamos un poquito, tipo políticos, entre más complicados hablen, menos les entienden, se hacen los más exquisitos, ¿no? Me parece que aquí estoy completamente de acuerdo con Marcelo. Pues el problema es no si se va, si se queda, quién viene, quién no viene. El problema, yo creo que de origen, es la selección que se hizo de la persona para dirigir una selección,
un equipo representativo de un país sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia previa. Y pues yo creo que más que criticar a este señor, pues yo creo que la gente que lo eligió es la que se equivocó, y bueno, lo estamos pagando, porque al final de cuentas el equipo va a calificar, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el nivel individual de los jugadores sigue siendo mayor al que se tiene en esta área con los demás equipos, y pues un hexagonal donde califican tres, ¿no? Y otro va por un medio boleto, pues ya sí. Si en esa no calificamos, yo creo que sí ya sería para ponernos a llorar y ver qué hay que hacer, ¿no? Arquitecto, pues vamos a una pausa comercial y bueno, antes de ir a la pausa, pues hoy es la época ya de definición, porque viene un hexagonal donde ya no se tiene que experimentar, ya tendría que tener el cuadro, ¿no? Definitivamente, Alfredo, yo creo que lo que tiene que hacer hoy el equipo mexicano es, de alguna manera, pero forzosa, tiene que convencer en su juego colectivo y ya dejarse de lo que ha pasado anteriormente, eso de que se jugó regularmente según Osorio en el primer tiempo contra Salvador y después esperaba la reacción, o antes incluso mencionó que ya esperaba una buena reacción, me parece absurdo. Yo creo que desde el principio el equipo mexicano debe demostrar que es superior, pues ya lo dijo Rolando, sí es superior, tiene que demostrarlo, y bueno, esperemos que esta noche así lo demuestre y todos los mexicanos tengamos una vez más confianza en el equipo. Y bueno, sin cambios para lo que es la dirección de actividades, el árbitro Heijer pitará el México-Honduras como árbitro central de este encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, y esto pues a petición de que hubiera un cambio por parte de Honduras. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de En la Cancha, donde siempre jugamos como locales. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green.
Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Agradecer el favor de su preferencia, 59-18-96-48, la línea de contacto en el estudio central. Marcelo, ¿cómo serán las confrontaciones en el último partido de esta fase en CONCACAF? Así es, y bueno, para ver también la cuestión de hoy por la noche, se juega más que el último partido para la selección mexicana, porque el rival en turno también está pendiente su calificación, y esto es lo que menciona el señor Osorio también en esta conferencia ante los medios de comunicación. Esperemos que le reduzcamos a la menor cantidad posible de esas transiciones, pero el juego va a ser así. Que se ha mantenido el grupo. Desafortunadamente ha habido cambio de técnicos y ahora con el profe intentamos encontrar la manera de juego, pero como futbolistas tenemos 3 años de experiencia, 3 años de partidos, 3 años de triunfos, 3 años de derrotas que nos han hecho crecer, madurar como personas y como futbolistas. Entonces yo creo que eso es pasado, lo decía recientemente, ¿no? Nosotros pensamos siempre precisamente en, es la misma pregunta, queremos reivindicarnos de nuestra afición, de lo que ha pasado recientemente, y yo creo que ante Salvador, una plaza muy complicada, un rival muy difícil que se jugaba la vida ante nosotros, lo hemos hecho de gran manera y con mucha personalidad. Entonces mañana será lo mismo, como lo dice el profesor, aquí nadie se relaja, es una competencia interna muy fuerte dentro de la selección, los jóvenes que llegan ahora, los que le da la oportunidad al profe de venir aquí con nosotros, se dan la vida por estar en la siguiente concentración en cada partido. Entonces el que le toque jugar lo hace de la mejor manera que puede para así poder repetir a la siguiente concentración. No podemos relajarnos y no podemos pensar que porque estamos calificados será un partido más, ¿no? Queremos ganar, queremos ser contundentes y no hablo de golear, simplemente ganar con mucho juicio, porque eso es lo que da el sentido de ganar. Y Héctor, hacer 2 preguntas. Primero para Héctor, hablando de la reivindicación, ¿son ustedes los jugadores los únicos que necesitan reivindicarse con la afición mexicana? Y la otra, profesor,
hablaba de dos o tres rotaciones, la palabra del año, ¿no? Este concepto. ¿Habrá pocas rotaciones debido a las necesidades de la selección y obligaciones que tiene contra el rival, o porque ya va a ser así su nuevo esquema de trabajo? Pocas rotaciones. A mí me parece que un colega de ustedes lo aclaró muy bien. Esa palabra rotación tiene una connotación negativa. Y la verdad son más otras personas que la utilizan que yo. Yo siempre hablo de oportunidades. Y incluso me atrevo a decir, a llevarlo al extremo, la desgracia o la tristeza de uno es la oportunidad del otro. Entonces, por ejemplo, se lesionó Javier y era la oportunidad para Raúl. Se lesionó Raúl, ahora es la oportunidad para otro. No queremos que sea así. Bueno, es la conferencia que se dio en medios de comunicación, Rolando, pero en términos generales en el mismo tenor, ¿no? Un rival de grandes respeto, la conformación o la confección de, más que una incertidumbre, ya un poco sabemos cómo va rotando a sus jugadores, el señor Juan Carlos. Ya no es rotación, son oportunidades. Ah, oportunidades. Sí, porque rotación, comenta él, que es algo como que se malinterpreta, que no se le da la justa dimensión. Pero tío, al final de cuentas todo cae en lo deportivo, ¿no? Arquitecto. Y si al final de cuentas los partidos los puedes ganar, aunque muchas veces no tengas un desempeño como equipo adecuado. ¿Por qué? Porque la calidad del equipo contrario no es la misma que tú tienes, pero lo ideal es que haya un buen funcionamiento con más la calidad y el trabajo que se viene haciendo. Ahí forzosamente tienes que ganar, ¿no? Y comentaba Marcelo de que es cierto, en este tipo de eliminatorias, al final de cuentas, lo importante es obtener los resultados, es ganar, pero también que se vaya viendo un funcionamiento, una idea, que al final de cuentas, en lo personal, yo no lo he visto en esta. En la cuestión de idea futbolística, la pregunta sería exprofesa para Rolando y el arquitecto como jugadores. Tú como equipo y teniendo una identidad de juego, el rival se tiene que adecuar a ti si eres más poderoso. Pero si tú eres más poderoso, mencionaba el señor Osorio que había equipos en Europa, en concreto menciona dos clubes, que los rivales son los que adecúan su funcionamiento en base al rival que van a ser, y que él se iba a adecuar al rival que tenía enfrente. Pero si lo vemos a nivel deportivo, y ustedes como jugadores lo saben muy bien, el que se debe de adecuar es el equipo más débil. Sí. Porque el otro siempre va a tener un perfil y una identidad de cómo saltar al terreno de juego. Sí, mira, de lo que existo, estoy seguro y estamos seguros la mayoría, es que Honduras se juega el todo por el todo y viene a ganar. Es cierto, viene a darlo todo. Quizá, no sé si abrirse totalmente, pero sí con la intención de dar el segundo a este caso, para ellos en este caso, y tercero para nosotros. Sería. Yo creo definitivamente que México tiene que estar muy concentrado y definitivamente tener el balón, pero no tener el balón como lo están haciendo atrás. Yo creo que lo que tienen que hacer es un muy buen juego de conjunto, en base a velocidad de los muchachos que van a entrar en la delantera, y hacer sobre todo un muy buen juego de conjunto con una técnica depurada, y que sobre todo tengan la contundencia que no se ha tenido en otros partidos. Eso es lo que yo creo. Sí, haces referencia a cosas muy importantes, Alfredo. Santiago, tú sabes que el fútbol mexicano sigue siendo, si no ya no tan superior como en otras fechas, sí sigue siendo superior en muchas cosas a lo normal que se juega en CONCACAF. Entonces, de antemano sabes que vas a enfrentarte a un equipo que se va a echar para atrás, que te va a cerrar los espacios, que te va a complicar el partido. Bueno, tus entrenamientos deben ir dirigidos a eso, ¿no? A estar trabajando contra un equipo que se aglutina, que se acomoda bien en la parte trasera. Entonces tienes que buscar las penetraciones por la banda, las paredes por el centro, los centros, que fue lo único que en el primer tiempo se le vio a México, ¿no? El estar centrando, el estar tirando centros, y que al final de cuentas, pues, si tienes un buen equipo que está, bueno, no un buen equipo, un equipo que está bien parado atrás,
pues le estás dando todas las ventajas, ¿no? Ahí es donde se ve la calidad de un entrenador que, a pesar de tener poco tiempo para hacerlo, pues sabes a qué te vas a enfrentar. Están conscientes tus jugadores de eso y les estás dando elementos para salir avantes de esa situación, ¿no? Tal pareciera, José Juan, que es el técnico que apenas está conociendo el fútbol mexicano, ¿no? Porque está probando y pues ya debió haber familiarizado en ese tenor cuando estuvo con el Puebla y en su paso por nuestro balompié, ¿no? Todo este tiempo que ha tenido y todavía seguir con esa manufactura de hacer una creación de un once ideal. En su discurso rebuscado del señor Osorio, habla de todo y sí, ahí deja muchas dudas. Pareciera que recientemente llegó al fútbol mexicano y que tiene, no sé, un par de meses aquí, que está conociendo, que son sus primeros partidos. Todo eso es la lectura que yo le estoy dando a Osorio, que tiene muchas dudas todavía ante un rival que viene a buscar una calificación o los 3 puntos obligado, y debemos de darle gracias a que tenemos los 15 puntos ahorita que nos tienen en primer lugar, sino de otra manera ese partido sería de vida o muerte, dicho con todas las reservas. También debemos agradecer al formato que nos presenta la FIFA, la misma CONCACAF, donde México pues sigue siendo el gigante. Desgraciadamente, sí. Cada vez que enfrentamos eliminatorias, hay que preocuparse por San Vicente, por Trinidad y Tobago, por Jamaica, por el mismo Honduras, por el mismo Panamá, etcétera. Entonces, hay que agradecer a este formato, porque si estuviéramos en otra zona, y si fuera si estuviéramos a visita recíproca, aguas, porque entonces ahí ya nos pasó una vez, nos dejaron fuera del mundial. Entonces, cuidado. Yo creo que gracias FIFA, gracias CONCACAF, gracias directivos de la Federación Mexicana de Fútbol por habernos traído a Osorio, que la verdad a estas alturas del partido todavía está dudando a quién poner contra Honduras. Con 15 puntos arriba, ¿eh? Claro. Marcelo, hoy también actividad y se juega mucho en la zona sudamericana. Los partidos de hoy, intensa la actividad. Marcelito, pues vamos a ver el reporte de la selección de Brasil, a ver qué dice el técnico, qué dicen los jugadores, y bueno, regresamos para hacer el análisis de este partido de Brasil en esta eliminatoria hacia el Mundial Rusia 2018. La octava jornada de la eliminatoria mundialista suramericana, evento para el que los cariocas afirman estar listos. En rueda de prensa, los brasileños recalcaron que el partido será equilibrado y reconocieron el nivel de juego colombiano, por lo que prometieron será un enfrentamiento con más juego. Después del entrenamiento de este domingo, el centrocampista Renato Augusto prometió que, a diferencia del partido que disputaron contra los colombianos en los Olímpicos, este será diferente, menos peleado y más jugado, reconoció. Por su parte, el atacante Gabriel Jesús, quien también formó parte del equipo olímpico, recalcó que buscarán que el juego sea más tranquilo. Brasil conquistó en Río de Janeiro 2016 la inédita medalla de oro del fútbol olímpico y en el partido por los cuartos de final, disputado en Sao Paulo, eliminó con un 2-0 a Colombia. Y bueno, siguiendo, Marcelo, con el fútbol de allá de Sudamérica, fíjate que estaba viendo que el equipo chileno tiene un problema muy grande. Él va en séptimo lugar para la clasificación
y definitivamente tiene una defensa que está totalmente destrozada y no hay la posibilidad de que jueguen sus titulares. Y hoy se enfrentan nada menos que a un equipo que posiblemente los pudiese sepultar. No sé qué piensas tú de eso, Marcelo. Vamos a ver el reporte que viene de Chile para ver cómo está su selección entrenando para este partido que se presenta muy difícil para ellos. Luego de que el defensa Gary Medel fuera expulsado este jueves en la derrota de Chile ante Paraguay 2-1, fue liberado de la roja. La selección comenzó a preparar el partido el próximo martes contra Bolivia en la octava jornada del clasificatorio al Mundial de Rusia 2018 en el complejo Juan Pinto Durán de Santiago. Por acumulación de tarjetas amarillas, Medel, jugador del Inter de Milán, ya estaba inhabilitado para jugar contra Bolivia. En el partido en Asunción, aparentemente insultó al árbitro argentino Néstor Pitana y recibió una roja directa. Según la prensa deportiva, Medel recibirá 2 partidos de suspensión y será baja en el partido en octubre contra Ecuador. Los jugadores que participaron en el entrenamiento del Estadio Defensores del Chaco realizaron trabajo regenerativo y los que fueron suplentes trabajaron de forma más intensa en la sesión matutina, mientras Pizzi deberá rearmar el equipo principalmente en la defensa por la ausencia de 5 titulares para el encuentro contra Bolivia. Entre los ausentes se encuentran Claudio Bra, portero y capitán de La Roja, ausente por problemas personales familiares, los defensas centrales Gary Medel y Gonzalo Jara, el volante Marcelo Díaz y muy posiblemente Jean Bousseyou, que no jugó en Asunción, estos 3 últimos por lesión. Aunque la crítica ha sido dura con el portero Christopher Toselli, lo más probable es que Pizzi lo mantenga en la titularidad. Pues diezmado la selección de Chile. Titulares pueda jugar, así que, y bueno, ya vimos el reporte, incluso Jean Bousseyou también lesionado, ¿no? Es, la verdad, es una tristeza que el equipo campeón de la Copa América esté sufriendo en estos momentos esa situación. Sí, y continúa esta octava fecha con el partido de Uruguay-Paraguay, y también aquí tenemos una nota al respecto. Ya piensa en su próximo partido de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. El combinado celeste cayó ante su similar de Argentina 1-0 en la 7ª fecha el pasado jueves y ahora deberá prepararse para enfrentar al seleccionado de Paraguay el próximo martes en Montevideo. El técnico del conjunto charrúa, Oscar Washington Tavares, realizó hoy práctica diferenciada en la sede del equipo. Sus convocados se dividieron en 2 grupos, siendo el primero los titulares contra los gauchos y el segundo los suplentes, más los jugadores que fueron sustituidos durante el anterior partido. El primer grupo realizó trabajos de estiramiento y trote a baja velocidad, mientras que el segundo conjunto de jugadores desarrolló sesiones de toque de balón y finalizó la jornada con un encuentro 5 contra 5. Los uruguayos son segundos de la eliminatoria sudamericana con 13 puntos, los mismos que Ecuador y Colombia. Que es su boleto para Rusia, Marcelo, y actividad también en otros frentes en Europa, y también si quieres comentarnos algo de lo peculiar que la FIFA dio luz verde en esta región muy, muy complicada por la cuestión de la guerra, los problemas sociales, pero Kosovo ya tiene una selección y el día de ayer se enfrentó a Finlandia, Marcelo, y también hubo actividad en Inglaterra y España. Exactamente, Andrés. Estamos jugando partidos de 3 grupos. Estamos
Así es, y bueno, lo que mencionábamos, la FIFA ya da por definido la invitación de Kosovo y que se ha significado por tener este mapa en Europa que se ha modificado en algunas ocasiones, de hacer selecciones que en algún momento pues se pierde, hablando del vínculo familiar, social, pero que nos ha regalado también algunas perlas como es Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa, que de repente dan sorpresas y buena manufactura de fútbol, Marcelo. Sí, también fue una gran sorpresa porque el rival es una visitante a Finlandia 1-1, no es de los caminados para última fase, pero así es. Gracias, Marcelo, por el comentario y el reporte. Y bueno, esperar lo que suceda con los diferentes frentes. El día de mañana lo estaremos también comentando y el próximo jueves analizando aquí en la cancha, donde siempre jugamos como local. Muy bien, amigos. Un abrazo grande para todos y cada uno. Nos reencontramos mañana, como siempre. Gracias, Marcelo Asaf. Y Rolando, bueno, hoy con esta reflexión de lo que ha dejado el camino del señor Osorio, termina una parte y una etapa de la carrera donde la selección, y hablando concreto de los federativos, le extendieron esa continuidad del proyecto, pero él parece seguir casado, o bueno, de la reflexión en el sentido estricto, caso concreto, contra Chile, no hubo una modificación, se sigue sobre el mismo curso. Sí, verdad, a pesar de que, bueno, uno tiene que ir experimentando, tiene uno que ir aprendiendo de los aciertos, de los errores. Y aquí me viene a la mente, palabras menos palabras más, una frase del señor Einstein, en el sentido sí, que dice que no puedes lograr algo diferente si siempre sigues haciendo lo mismo. O sea, no puedes tratar de cambiar si no cambias también tu forma de actuar. Y me parece que eso está pasando con el señor Osorio, de que se está empecinando, de que creo que no quiere demostrar que se ha equivocado, no dar esa imagen, y bueno, pues al final de cuentas ojalá no se ha perjudicado nuestro fútbol por ese prurito. Palabras muy ciertas de nuestro, bueno, no nuestro, pero sí es del mundo, de Albert Einstein, que lo que comentas, Rolando, de veras que es muy cierto. Si no intentas otra cosa, pues siempre va a ser lo mismo. Así que definitivamente yo creo que si no cambia el señor Osorio, por la palabrería que tiene, que convenció con su manera de hablar a los federativos mexicanos, si no cambia, definitivamente creo que no vamos a avanzar como nosotros quisiéramos en nuestra selección mexicana. Estamos en un partido hoy en la noche donde otra vez México tiene que ganar y convencer. Cada partido de los mexicanos, de la selección mexicana, cuando menos en esta etapa de Osorio, se está haciendo la misma canción. Creo que no hay duda, yo desde mi punto de vista no hay duda que México hoy va a ganar, pero vamos a ver de qué manera gana. Puede ser 1-0, puede ser una goleada de 8-0, pero vamos a ver el funcionamiento, qué es lo que a Osorio no le ha funcionado, porque por ese tipo de rotaciones, de cambios de jugadores, de gente que pone aquí y allá, se vio el caso de Jorge Torres Nilo, que lo pone en un lugar donde no funciona y ha cometido no solamente el error de la mano, que además fue una imprudencia total, también tuvo algunos errores en la Copa América. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en el Coloso de Santa Úrsula, donde pues regresa la selección de Honduras después de un tiempo donde dio una sorpresa que no se esperaba. En el Azteca esperemos que la selección, así lo decíamos todos, salga con el triunfo y bueno, se defina cuál es el rumbo en este hexagonal que viene, que ya está a la vuelta de la esquina. Bajo la producción de Iván Reyes, en la coordinación de información, Josafat Ramírez y también Arturo Velástegui,
Su servidor Alfredo Colexi lo invita a que siga con la programación de Sportiva TV. Enseguida, cuadrilátero con el señor Juan Carlos Bernal y sus invitados estrellas aquí en el Estudio Central. Nos vamos, Rolando. Hasta luego. Mucho gusto haber estado con ustedes. Hasta luego y esperemos un triunfo de la selección mexicana esta noche, pero contundente. Que así sea y que ya Osorio empiece a ver más claro esta selección, porque pues no entendemos muchas cosas y pues a eso venimos también aquí a este panel, a tratar de analizar y ver un poco la claridad que puede tener Osorio hacia adelante. Buenas tardes.